Sports. It's in the game. Cerca del Bois de Boulogne nos encontramos. Bienvenidos a París. En el Parque de los Príncipes estamos y no podríamos encontrarnos mejores condiciones para una jornada maravillosa de fútbol. Junto a una leyenda del fútbol mundial, Mario Alberto Kempes y Fernando Palomo, la Copa Continental solo conoce a 16 equipos. Acá estamos ya con toda la acción. El Paris Saint-Germain contra el Manchester City. La verdad que tenemos un partido muy interesante por delante. Dos equipos que se la juegan todo a 90 minutos. La tensión es máxima en el estadio. Verratti. Sergio Ramos. La tiene Marquinhos. Ya no tiene la pelota. Sterling. Walker. Probaron el arquero, pero no había chance. La calidad de Neymar hace que todas las miradas del público se dirijan hacia él. ¿Habrá juego bonito, Ney? La verdad, definidores como este he visto muy poco. Es Neymar el que ha entregado el balón.
De Bruyne. Kevin De Bruyne, segundo con la pelota. Raheem Sterling. Libre la banda para la velocidad de Sterling. Esa pelota es para el arquero. Qué fácil que le llegó. Ahí tiene la pelota y en campo contrario. Una definición muy pobre, parecía una jugada peligrosa, pero ha terminado en nada. El arquero no tuvo trabajo, se le tiraron un peluchito, Fernando, por el amor de Dios. Y ahí está, tiene la bocha otra vez. Bernardo Silva. Se puede poner al frente. ¡Gol! Se abrió el marcador nomás. Bernardo Silva. ¿Para qué esperar cuando se puede ayudar? Se pregunta Gabriel Jesús. Entiende que el juego se arma en la mitad. Gabriel Jesús. Se le fueron los recursos y se le fue la pelota también. Idrissa Gueye. Tremendo descuido de este jugador. Ovación para Neymar. Enorme el pase. Ahí se ve Mbappé. ¡Gol! Por favor, señor director, este contragolpe que dio un resultado esperado. Y otra vez Mbappé que decide ponerle fin en un disparo de distancia y nos regala un golazo. Y la pizarra por ahora 1-1. Ahí se viene, la va a tener. Todavía tiene oportunidad para cruzarla. Rechaza de punta el arquero. Idrissa Gueye. Achraf. Mira ahí ese pase filtrado. Esa no fue buena de Mbappé. Podría haber esperado una pelota temprana. Alejandra la pelota. Leo Messi. Ahí lo dejó sentado al rival. ¡Eso es maravilloso lo que acaba de hacer! Ahí se buscan los dos en corto desde el córner. Verratti. Muy buen corte defensivo. Así está la cosa, señoras y señores, 2-1. Se mueven en campo rival tratando de hacer daño. Será córner de Kevin De Bruyne.
Rechaza el arquero y sigue el juego. Viene el portero en ese córner. Buena intervención de Berratti. Kevin De Bruyne. Recibe la bocha Gabriel Jesús. Bien señalado el offside. Buena recuperación en zona de peligro. Y la pelota, Marito, le llegó como un peluche. No puede decir llegó suave. Deja el peluche en su casa. ¡Qué mal le ha pegado ese muchacho! Impresionante, ahí le llegó fácil al arquero. Están presionándolo en el fondo. Ahí tiene la pelota y en campo contrario. Sterling. Ahora que tiene la pelota hay que buscar opciones, a tocar, a moverse. Movidito el marcador, se termina el primer tiempo, 2-1 el partido. Hay un espacio para crecer futbolísticamente hablando desde lo que hemos visto de este jugador en el primer tiempo. No mucho, porque ha jugado bastante bien. Gracias a ese gol, va ganando el equipo. Ha creado mucho peligro, así que podemos decir que de momento las cosas le están saliendo bien. Rápido nos ponemos las pilas, el Paris Saint-Germain arranca la segunda mitad con toda la gana de darle vuelta al resultado. Ahí recupera la pelota en su campo y con esto la tranquilidad. Bárbaro en el anticipo. Esta pelota es de ellos. Ahí está Messi. Hasta acá llegó la cosa para el rival. Rápida transición al ataque. Con ella De Bruyne. Sergio Ramos se queda con el balón. Yo Cancelo. Pase profundo. Y ahí va.